que ellos vivían de las cosas de la tierra. Necesitaban de los frutos del bosque, hacer la recolección en la costa del mar. Entonces, y eran parte de la naturaleza. Este es un lugar, en una zona muy rica, donde ellos podían tranquilos alimentarse. Tenían madera para el fuego durante el invierno. Corre mucho guanaco. La sociedad civil no está de acuerdo con indios viviendo libremente en sus territorios y vagando, como dicen ellos, de un modo que se opone al progreso. Es decir, la conciencia de, de que era lo último, la deben haber tenido, claro. Sí. Ahí está. Ángela. Ay, Ángela era preciosa porque era grandota. Ella, te imaginás, fue sacada de acá. Ella participó en la ceremonia de Jaén en el año 1923.